Elena, soy Dulce María Pimentel y te invito a conocer un día de trabajo como asistente de gerencia de ventas en la gerencia 6. Cuidado con lo que deseas, porque puede hacerse realidad, dice la ley de la atracción, y eso le ocurrió a Dulce María Pimentel. Fue algo como muy chistoso al principio, porque como 2 años antes de que yo entrara a la empresa, pasé por azares del destino por la calle de Alemania. Entonces yo pensé al principio que era un laboratorio y dije, algún día voy a trabajar ahí. Y como a los 2 años, yo tenía una amiga que trabajaba en similares y me dijo que había vacante en el call center en Cimitel. Dulce María, recuerda cómo fueron sus primeros días en Cimitel, la línea de ayuda gratuita del Dr. Cimi, que mensualmente atiende 35 mil llamadas. La primera semana a mí me habían dicho que mi horario iba a ser de 7 de la mañana a 3 de la tarde y al cabo de 4 días me dijeron que siempre no, que iba a entrar de 8 de la mañana a 5 de la tarde para un proyecto nuevo. En ese proyecto se daba información sobre franquicias. Entonces empecé en ese proyecto y la verdad es que estar en la empresa es algo impresionante. Ella se siente orgullosa de colaborar en una gran empresa y de haber crecido junto a ella. Primero como telefonista, en el área de comunicados, cajera de sucursal, hasta que surgió la oportunidad de ser asistente de gerencia. Una oportunidad súper grande. Es mucha responsabilidad. Y era algo así sorprendente porque pues uno nunca se imagina cómo van surgiendo esas oportunidades dentro del trabajo. Pero, ¿qué hace una asistente de gerencia? Pues somos el apoyo fundamental para ellos, ¿no? Con ellos estamos revisando todo lo que se necesita para que las sucursales funcionen de la mejor manera, si se necesitan levantamientos, si se necesita información, se revisan números con ella, las metas de las farmacias, las proyecciones de ventas. O sea, son muchos factores los que se tienen que verificar con el gerente para tener a la mano todos los datos que se necesitan de cada una de las sucursales que se tienen a cargo. Dulce María Pimentel nos dice cómo vive la Cimiconstitución. Siempre tenemos que manejarnos con la verdad. Si yo tengo algún error, no tengo por qué ocultarlo, ¿no? Al final de cuentas, todos somos seres humanos y en algún momento podemos tener alguna equivocación. Sin embargo, yo creo que es mejor decir siempre la verdad. ¿Sabes qué? Cometí este error, lo voy a corregir de esta manera o encontrar la mejor solución. Y la honestidad es fundamental para cualquier ser humano. Creo que ser honestos es parte clave dentro de nuestro crecimiento, pues espiritual, humano y laboral. Farmacias Similares, la empresa donde entró a trabajar hace 16 años, es todo en su vida. Cuando yo llego a la empresa, tenía poco de haberme separado y tenía la responsabilidad de una hija. Entonces, estar en Similares me ha ayudado a sacar adelante a mi hija. Ahora, su hija Daniela está a punto de graduarse como arquitecta por la UNAM y Dulce María solo tiene palabras de agradecimiento. Yo le agradezco mucho al señor Víctor González, doctor Cimi, por haber creado esta empresa pensando en ayudar a los que menos tienen y a la vez está ayudándonos a nosotros que trabajamos con él. Y es una ayuda fundamental para muchas personas que trabajamos en la empresa. De verdad que Dios lo llene de bendiciones porque es un gran ser humano que piensa mucho en los demás. Es así como Dulce María Pimentel y la gerencia de Venta 6 trabajan para usted.